Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos al canal de YouTube de Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y vamos a continuar procesando imágenes astronómicas con PixInsight, aprendiendo con PixInsight. Eh, si lo recordáis, en el último vídeo lo dejamos en eh, la, la integración de imágenes de los eh, darks y los eh, bias para la eliminación de del ruido, que es una de las partes del preprocesado. ¿vale? Eh, hay una cosa. Que quiero aclarar y es que si os fijasteis en el vídeo anterior, cuando eh, obtuvimos el Master Bias y el Master Dark, no grabé los ficheros pensando que el programa automáticamente los habría almacenado en la carpeta de en la carpeta fuente de donde habíamos obtenido los, los eh, Darks y los Bias respectivamente. Bueno, pues no es así. Hay que guardarlo, vale. Hay que guardarlo específicamente porque si no el programa no, no hace un auto salvado. Entonces, eh, no os preocupéis, he estado no, no vamos a repetir el, el proceso. He estado reprocesando los vías y los darks. Y ya los tenemos eh, guardadillos. ¿Vale? Los tengo aquí. Vamos a ver. Esto lo tenía en el escritorio. M45. Eh, pa, pa, pa. Vamos a ver. Creo que era. eran Masters. Sí, aquí los había dejado. Master Dark, ¿vale? Y Master Offset. Aquí fue donde nos quedamos el otro día. Entonces, hoy vamos a continuar, deberíamos continuar, por eh, la calibración e, integra e integración de los flat frames, pero eh, si recordáis, os comentaba que yo no tenía flat frames de, de esta imagen de M45. Los flats hay que, hay que sacarlos, hay que obtenerlos. Eh, en el momento, digamos, o al final de la sesión de fotografía, pero siempre sin haber tocado el enfocador y sin haber rotado la cámara. Es decir, que no, no, los flats no se pueden hacer a posteriori de la, de la sesión de captura. Eh, así que no hay manera de, de hacerlos de manera artificial. Eh, por lo tanto, pues eh, tenemos dos opciones: o cogemos unos flats de otra sesión, que no tendría tampoco mucho sentido, o bueno. Realmente os explico el procedimiento con los light frames, que, que, que es lo mismo, o muy parecido al procedimiento, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que este mismo procedimiento que vamos a hacer por, para los light frames, habría que hacerlo con los flats, ¿vale? Para obtener el eh, master flat. No sé si me ha quedado claro, espero que sí. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Eh, bueno, pues vamos a hacer entonces el calibrado de los light frames. ¿Vale? Y para ello estamos, os comento, estamos en el capítulo 2 del libro y tenemos que abrir el eh, proceso image calibration. Aquí está, aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ya os digo, esto sería lo mismo para los flat frames como para conseguir el, eh, eh, como para procesar los lights. Entonces, vamos a añadir los ficheros eh, aquí en el libro es curioso pero en el libro cogen los ficheros los raw no los convierten los eh, no, no convierte los, los ficheros si recordabais en los darks y en los offsets estuvimos haciendo una conversión de formato a formato fit yo pensaba también que habría que hacerlo en, eh, en los lights pero en el libro o no lo ha hecho a propósito o se les ha olvidado el caso es que bueno pues eh, voy a coger los, los archivos en bruto no voy a coger los feeds ¿vale? voy a coger los raw de la imagen de, de los lights y todos aquí a casco porro voy a meter todos los, los de los tres días imagino no nadie me ha comentado nada en el vídeo Sigo con la duda de eh, si esto habría que coger por un lado los de un día, por otro lado los de otro, luego hacer una integración final. No sé, imagino que sí. Pero bueno, mmm, yo en este caso voy a cogerlos todos y a ver qué pasa, a ver qué sale. Ok, pues ya tenemos todas las imágenes cargadas. Eh, hay que especificar un directorio de salida. Vale, vamos a crear un directorio aquí dentro de Lights que sea se llame calibradas. Vale. Le va a poner un sufijo guión bajo C a las imágenes. Vale, aquí esto evaluate noise. Vamos a ver que coja la, la chuletilla que no tenía que apuntado. sí, vale, aquí estaría, eh, vale, 32, esto lo vamos a dejar como está, esto como está, vale, sí, y vamos a seleccionar el master bias, que es la imagen que habíamos procesado el último día, y la tengo en masters, el bias es lo mismo que el offset, recordad, no marcamos calibración, master dark. Si sí, vamos a coger el master dark y vamos a calibrar y optimizar, creo recordar, eso es, 1024. Esto lo vamos a dejar como está. Y si tuviéramos master flat, ¿vale? los flats lo haríamos exactamente igual que esto, ¿vale? obviamente sin marcar el master flat. Y eh, procesaríamos y nos generaría aquí vamos a poner punto fit punto fit vale para que nos nos guarde un punto fit eh, si esto lo hiciéramos con los flats vale nos generaría un master flat y en este caso eh, lo estamos haciendo con los lights nos va a, eh, a generar uh, imágenes calibradas ah no 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 perdón 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 Me estoy liando esto lo que nos va a hacer es en el directorio calibradas nos va a generar las, una imagen por cada uno de estos ficheros cada una de estas imágenes en bruto nos va a generar un fichero fit calibrado es decir le va a quitar el master vía el, sí, el ruido térmico y el ruido electrónico el ruido electrónico que son los días y el ruido térmico que son los darks vale y si tuviéramos el flat el flat habría que exacto también si tuviéramos el flat lo marcaríamos y esto nos quitaría los gradientes y la suciedad. Nos darían imágenes ya calibradas. ¿ok? Este paso es bastante importante. Así que mmm, procurad eh, dedicarle el tiempo necesario para aseguraros de que lo estáis haciendo bien. Vengamos a procesar. Y eh, hoy voy a tener cuidado porque el tema está en que el procesado eh, sobrecarga bastante la CPU. Y el otro día hubo problemas en el vídeo, ya os disteis cuenta de que luego el programa de captura se quedaba un poco pillado, con lo cual no se veía luego la imagen al, al finalizar. Voy a dejar pasar unos cuantos segundos después del, del procesado para que no ocurra lo mismo. Venga, nos, vamos, nos vemos después del, del procesado. Ok, pues ya ha finalizado el proceso de calibración de los light frames y a continuación el siguiente paso es debayerizar los light frames porque estamos haciendo fotografía con una cámara reflex que tiene una matriz de Bayer y eh, pues eh, hay que debayerizar. Entonces eh, utilizamos este proceso que se llama debayer con estas opciones que yo he visto que por defecto Cargamos eh, los ficheros. Recordad que ahora tenemos que coger estas imágenes de aquí que nos ha generado. Amigo, vale. O sea que ya por defecto te guarda SIGs y yo le puse un pre, pensando que era la extensión. Pues nada, no es necesario poner nada. Hemos hecho el pardillo. Bueno, estas son las imágenes calibradas, ¿vale? Que es, si os fijáis, eh, añade guión bajo C de ba detrás. Vale, esto no vamos a tocar nada. Y el directorio de destino, vamos a crear uno nuevo de y las vamos a guardar aquí. No vamos a, a poner prefijo, le va a añadir la D de ballerizado y continuamos. Venga, nos vemos ahora. Ok, pues ya ha finalizado también el proceso de debayerizado de las imágenes, de los lights, y a continuación vamos a alinear los frames. Para ello vamos a venir a Process, All Process, Alignment, align. aquí está. Muy bien, vamos a cargar los ficheros, eh, recordad que lo tenemos aquí ahora en debayerizadas. Agarramos los ficheros. Y cuando estuvimos haciendo la evaluación de las imágenes en el primer vídeo de, de esta colección de, de, de vídeos que, que estamos grabando de, de PixInsight, si recordáis, habíamos eh, seleccionado una imagen de referencia. ¿vale? Era por este motivo: ¿vale? era para ponerla aquí. Esta va a ser la imagen que la llamamos ref. Unos esta es la imagen que va a usar como referencia. Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Libro, chuleta, me, me hago un poco. me vuelvo un poco loco. Vale, esto lo vamos a dejar como está: protective transformation. Esto no vamos a tocar nada. No imagino, tampoco nada, me fijo nada, vale, le voy a añadir la R, la letra R, vale, y aquí en Start Detection, vamos a ver. Uh -huh. En principio, a ver, creo que no había que tocar nada ¿Vale? No sé si guarda los últimos valores No sé si guarda los últimos valores con los que he estado trabajando ¿Vale? Son estos, yo creo que sí que coincide sí. Aquí Interpolación auto, sí, esto en principio creo que no toque nada más y pues nada, le damos a procesar también para alinear las imágenes, ¿vale? Va a tomar como referencia la, la imagen que seleccionamos y las demás las va a alinear con respecto a esa imagen. Pues ¿por qué? Porque puede haber habido, eh, eh, por ejemplo, se puede haber, pueden ser tomas eh, sacadas en diferentes días, eh, con diferentes encuadres. Podemos haber usado eh, dithering. Eh, podemos haber movido la cámara, en fin, diferentes diferentes causas que, que lo que hacen es que la ima, las imágenes no sean todas iguales, sino que haya pequeños movimientos en, de, entre ellas, con respecto a entre ellas, ¿vale? Entonces esto lo que hace es alinearlas. Vamos a procesar. Vale, un momento, chicos. Eh, me acabo de dar cuenta de que no le hemos especificado el directorio de salida. Vale, entonces, como siempre, vamos a crear una nueva carpeta alineadas para que nos la guarde aquí. ¿Vale? Y ahora ya sí, vamos a procesar. Muy bien, y una vez ha finalizado el Star Alignment, podemos eh, cerrarlo y vamos a integrar ya las, eh, los lightframes. frames. ¿vale? Para obtener el master light, que será la imagen eh, final con la que vamos a procesar eh, después. Entonces vamos aquí a Process, al Process, Image Integration. ¿vale? Si recordáis, esto es lo que hicimos con los, con los frames, eh, con los dark frames y con los offsets. Ahí, vamos a añadir aquí partiendo de las alineadas. recordad que aquí tenemos que seleccionar como referencia esta imagen vale, la marcamos en naranja y hay una opción aquí set reference vale entonces nos lo pone eh, por orden dice en el libro efectivamente que el, eh, la primera imagen es la que va a usar como referencia entonces por eso cuando la hemos marcado le hemos dicho set reference nos la ha puesto la primera la número 1 eh, vamos a ver aquí en format hints. No hay que marcar nada. Eh, combination vale. average, additive with scaling correcto. No es evolution correcto. Interactive K sigma vale. Este es el, eh, el estimador. Aquí, bueno, siempre cuando os situáis sobre esto, ya lo habéis visto ¿no? que cuando nos situamos sobre una opción aparece la ayuda. Vale, esta es en principio la que vamos a marcar que genera una imagen integrada, correcto, que evalúe el ruido, correcto, el buffer de stack, vale, y aquí en pixel rejection, en pixel rejection eh, seleccionamos el algoritmo winsorized. vale, scale cero offset, correcto. Y aquí tenemos que generar eh, mapas de, recha de, de rechazo. Vale, esto marcado. Map Range, correcto. Y aquí en Reyección 2. Aquí he visto varias opciones, entre 4 y 3. Este es el Sigma. Entonces, estos son. Depende, fijaros, en el libro, por ejemplo, dice que lo podemos poner incluso. Entre 9 y 5. Para... Bueno, vale, vamos a ponerlo como dice el libro, aunque en otros sitios lo he visto con otros parámetros. Esto supongo que será probarlo, ¿vale? Yo os recomiendo que probéis con unos parámetros, con otros, y que luego comparéis la imagen final, la que mejor os parezca, la que tiene... Eh, mejor aspecto pues esa es la que os quedéis y nada más aquí ya sí que vamos a ver esto donde lo guarda ah bueno si sí, lo guarda en master creo ah, no 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 lo guarda perdón pasa, os acordáis que eh, me, me vuelvo a pasar otra vez lo mismo el este módulo el image integration recordad que no guarda el fichero que genera sino que hay que salvarlo posteriormente vale muy importante que, que no se me pase luego que con la cabeza que tengo Venga, pues vamos a darle a procesar, a ver, qué, a ver qué imagen obtenemos. Muy bien, pues nada, ya he terminado de integrar las imágenes. Mientras estaba procesando, que por cierto, ha llevaba un buen rato, estaba leyendo el libro y eh, comentan, pues eso, que respecto a los eh, valores aquí de Sigma en Pixel Rejection, pues eh, esto lo que nos va a permitir es eh, eliminar, por ejemplo, si hay trazas de aviones o. Eh, satélites, cosas así, ¿vale? Entonces hay que jugar con estos valores. Si veis que, pues que no en, en la imagen final aparecen trazas, o eh, artefactos, o píxeles eh, muertos, cosas así, ¿vale? Eso se ve muy bien. Si os fijáis, nos ha generado tres imágenes, ¿vale? El reyección high y el reyección low. Si las estiramos, ¿vale? Esto sería lo que nos ha eliminado. En el rejection light, high, alto, en el low. Pues apenas nada, bueno, sí, esto de aquí. Esto de aquí, hemos pues eliminado. Vale, estas las vamos a cerrar. Y esta sería la imagen final. Antes de hacer nada, voy a guardarla, porque recordad que esto no, no lo ha guardado. Save as. Aquí lo voy a guardar en la carpeta master y la voy a llamar master light. Master Light, eso es, formato 6. Ya la tenemos guardada. <laughs> ahora sí que no. Ahora, ahora la guardo. Ahora ya sí que no, <laughs> no se me olvida como el otro día. <laughs> ok, y vamos a ver qué ha salido. A ver qué. Esto lo podemos cerrar. A ver qué ha pasado. De momento, bueno, se ven las estrellas aquí, las playades. Vamos a estirarlo. Vale, bueno, esto. Eh... A ver. Esto era en process, all process, transfer function. Quitamos aquí la cadenilla esta. Bueno, 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 pues no tiene mala pinta, ¿no? ¿Vale? Se ve la nebulosidad, la nebulosidad de las Pléyades. Eh, se ve, obviamente, como no tenemos los flats, pues se ve el viñeteo. Pero esto luego lo podremos corregir con un DB. ¿Vale? Pero en principio la imagen no tiene mala pinta. ¿eh? Hay un poquillo de ruido. Pero bueno, bastante contenido. Para hacer una cámara que no está eh, refrigerada, aunque bueno, este, estas imágenes las tomamos en invierno, pero no está modificada. No, está, no estaba ni siquiera modificada la cámara por aquel entonces. Ahora sí la tengo modificada, pero por aquel entonces no lo estaba. Eh, ah, mira, podríamos comparar, podíamos abrir. El fichero que utilizamos el otro día que hicimos con el batch preprocessing para comparar. Recordad que este era el, el, el proceso automático, ¿vale? Eh, pues oye, no es por nada, pero me parece, me parece que ha salido algo más de nebulosidad. Son imágenes bastante parecidas. Sí, 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 sin duda. Esta parte de aquí, por ejemplo, está más marcada en la imagen que hemos hecho manualmente que en la automática. Sí, sin duda, sin duda. Se ve más nebulosa de fondo. ¿eh? Y eso que hemos puesto unos valores, en principio. No he jugado mucho con los valores, ya habéis visto que he puesto valores recomendados aquí en el libro, tampoco he probado con diferentes valores. Eh, yo creo que merece la pena, vamos, o sea, tener en cuenta que esta es la imagen en bruto, todavía no hemos empezado a estirar el, el histograma, bueno, sí hemos hecho un, un estirado automático, pero no hemos eliminado ruido, no hemos quitado, no hemos jugado con el contraste. No hemos hecho nada del procesado. Esto es únicamente preprocesado. ¿Vale? Eh, y ya se nota diferencia. Entonces yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena. Eh, aquí quizás las estructuras en la de la derecha están. No, no. Iba a decir que estaban más contrastadas. No, es que yo creo que hay más señal en la, en la de la izquierda. Ese es el tema. No veo artefactos extraños yo creo que está bastante bien, que merece la pena a ver, eh, no sé cuánto tardará el, el vídeo final cuando lo suba cuando lo suba a YouTube eh, he estado he estado una hora de procesado, ¿vale? Todo, o sea, todo esto que he explicado en el vídeo, que a lo mejor en el vídeo se queda en 30 minutos, porque quitaré las partes de, en las que el ordenador está procesando eh, a mí en total me habrá llevado una hora aproximadamente, más o menos eh, yo creo que y mientras que el procesado automático con, con el batch per processing, pues a lo mejor estuve 20 minutos, una cosa así, no más. A ver, eh, es tres veces más tiempo el dedicado aquí, porque tampoco estoy familiarizado con el proceso, pero yo creo que merece la pena. O sea, si el resultado es si el resultado es así siempre, o incluso puede que sea mejor, y seguro que será mejor eh, conociendo los valores que se están tocando y ajustándolos adecuadamente. Pues yo creo que merece la pena hacer la integración y la calibración de manera manual en vez de usar el, el batch pre-processing, que de hecho así lo recomiendan, eh, tanto en Pixie en el programa, como en el libro, ¿vale? Hacerlo de manera eh, manual. Ya habéis visto que, bueno, tampoco es tan complicado. Yo la verdad es que al principio tenía un poco de desbarajuste en la cabeza porque. Estaba muy acostumbrado al Deep Sky Stacker que lo hace de manera automática. Claro, cuando te enseñan el batch preprocessing en PixInsight, Inside, lo ves súper cómodo también. Eh, te da un poco entre pereza y miedo y, y desconocimiento pues el, el, el usar el método manual. Pero una vez lo conoces, yo creo que merece bastante la pena. Y, y ya habéis visto que no es, tan, no es tan complicado. Al final es tener más o menos claros los, los pasos que hay que seguir. Y, y bueno, pues hasta aquí la parte de preprocesado, de imagen, que además es, es, eh, coincide con, con el final del, eh, del capítulo, bueno, ya sé, el capítulo 7, vendría el siguiente, que es el de batch preprocessing, ¿vale? Y este sería ya el final del pre, eh, preprocesado, ya eh, empezaríamos la parte 2 del libro, que sería el postprocesado linear, ¿vale? Eh, recordad que estoy siguiendo las instrucciones de este libro, Inside, eh, Inside Peace Inside, de Warren Keller. Lo compré por Amazon, la verdad es que está bastante bien, lo recomiendo. Está en inglés, pero bueno, si hay poco inglés que, que sepáis, si estáis familiarizados con el tema del procesado, yo creo que no os va a costar mucho. Y luego también, pues eh, algunos videotutoriales que he visto por YouTube, eh, me he fijado un poco en ellos también, cómo, cómo preprocesa la gente. Eh, artículos que he encontrado en varios blogs, en varias webs. Eh, hay uno bastante interesante en la web, eh, lo voy a comentar. A ver, es una de las que estaba siguiendo, en la que me he basado la, la chuletilla que estaba consultando, que es de astrosurf.com. Vale, en astrosurf.com. Eh, también el foro de Peace Insight, eh, muy útil, con toda esta información. Y, y bueno, requiere tiempo, obviamente, requiere requiere echarle unas cuantas horas, yo por lo menos le, le dedicaba unas cuantas horas para familiarizarme un poco con, con los pasos a seguir, pero vamos, ahora después de haberlo hecho lo tengo ya bastante claro, me he hecho una chuletilla, estoy grabando este vídeo para, para consultarlo en el futuro, que esa es la función la función de real de este vídeo que, que voy a subir a, a YouTube. Recordad que esto no es un vídeo tutorial, yo no estoy eh, en ningún momento eh, pretendo enseñaros a procesar con Pins porque yo no sé manejar lo suficiente Pins estoy aprendiendo y lo que quiero es compartirlo con, con vosotros vale este proceso de aprendizaje que espero que os sea útil también a vosotros nada más lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado como siempre los likes son muy bien recibidos recordad que os podéis suscribir al canal para estar al tanto de, de las novedades los próximos vídeos que, que suba Continuaré, por supuesto, con la parte de post-procesado lineal ahora que ya sabemos apilar y registrar y calibrar las imágenes. Eh, creo que ya no volveré a utilizar eh, Stacker a partir de ahora utilizaré PixInsight. Y, y nada, tendréis más vídeos, por supuesto, en el, en el canal sobre PixInsight, así que recordad, os podéis suscribir. También le podéis dar, si queréis, a la campanita, al icono de la campanita, que eso os va a avisar cuando suba un vídeo... ...y si hago algún directo algún día... ...que es otra posibilidad también hacer un un, ...un momento, un momento, un momento, un momento... ...vamos a ver... ...¿me estás diciendo que vamos a hacer procesados en directo con la gente? ¿Estás seguro? No a ver, que si quieres... ...también no hay ningún problema... ...y por vosotros, ¿qué os parece? Bueno, pues si os interesa... ...nos podéis enviar un email a info arroba .com, ...o contactar por Twitter en arroba cielosboreales.com... ...o nos dejáis un comentario aquí en el canal... Y lo estudiamos. No nos comprometemos a nada, ¿vale? Esto es una idea que se nos acaba de pasar a este loco y a mí por la cabeza. Y ahí lo dejamos. No nos enrollamos más. O bueno, no se enrolla más este. Lo voy a cortar porque es un pesado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.